¡Hola barrilero! Hemos llegado a los 2000 suscriptores y por eso es que este será un video especial en el que te mostraré toda mi colección, incluyendo juguetes, figuras, revistas, libros, ropa, en fin, todos los objetos que tengan algo relacionado a los programas de Chespirito. ¿Estás listo para este viaje en donde conocerás muchos objetos con más de 50 años de historia? Pues quédate, porque estás en el Barril del Dragón y aquí comenzamos. Este es el programa número uno de la televisión humorística. Mi nombre es Alejandro, para los amigos Alex, y actualmente tengo 22 años. 22 años en los que toda mi vida he estado relacionado con los programas de Chespirito, y que a lo largo de mi vida he recolectado diversos coleccionables. Algunos han sido regalos de seres queridos y muchos otros el resultado de diversas búsquedas. Pero todos tienen un lugar especial en esta colección. Recuerda que si quieres saber más a fondo de cada uno de los objetos que vas a ver en el video, puedes buscar en el canal los demás videos de coleccionables, ya que la mayoría de colecciones que vas a ver ya tienen su propio video. Así que sin más que decir, empecemos. Para comenzar con la colección, pensé que lo mejor sería mostrarles la ropa que ocupo para salir en los videos, la cual obviamente es un disfraz del Chavo del 8, que fui armando poco a poco. Tenemos unos zapatos viejos con agujetas amarillas, un pantalón roto, los tirantes naranjas y una playera de rayas, pues algo maltratada, ¿no? Y si se preguntan en dónde está la gorra, pues está en la parte de allá, arriba en la colección, pero en un momento llegaremos a ella. Por cierto, algo que casi no menciono en el canal es que suelo coleccionar algunas cosas que no tienen nada que ver con Chespirito, y son sobre todas mis otras grandes pasiones, como por ejemplo aquí lo vemos con los Funkos, en donde vemos personajes como los de la teoría del Big Bang, John Lennon, Selena, Marty y el Doc Brown de Volver al Futuro, Rey Misterio, entre muchos otros personajes. También podemos ver un cuadro autografiado por el luchador Alberto del Río, y unas cuantas figuras de los Beatles, que por cierto es mi banda musical favorita, y por lo mismo es que vemos estas plumillas, que me trajo una prima de Inglaterra, de la tienda oficial de los Beatles en Abbey Road. Del lado contrario, encontramos que tengo una combinación de muchas cosas, entre las que tengo figuras de los superhéroes de Marvel, algunos de los personajes de Dragon Ball, algunos mangas que he leído, que en su mayoría son de los personajes creados por Akira Toriyama, y del manga Death Note, entre algunos otros Funkos, podemos ver algunos superhéroes también. En pocas palabras, esta parte de la colección es una combinación de todo. De este lado tenemos mi guitarra y mi teclado, que por cierto, gracias a la música de los Beatles, es que aprendí a tocar la guitarra, el bajo, el piano, la armónica y el ukulele. En la parte de aquí abajo de este mueble, tengo más Funkos y mangas. Funkos de otra de mis bandas favoritas, que es Queen, y mangas de Doctor Slump y Dragon Ball Super. Como se podrán dar cuenta, la verdad que hubo una época en la que fui bastante fan de los Funko Pop. Más arriba está toda la colección de mangas de Dragon Ball, que por cierto gran parte de ellos están firmados por los actores de voz. Como por ejemplo este que es el número 10 y está autografiado por Rocío Garcel, quien le da voz a Bulma. Y ahora sí, hemos llegado al momento de esta colección que de seguro la mayoría estaba esperando. Pasemos a los coleccionables de Chespirito. En esta parte de la colección se encuentran muchas de las piezas que más me gustan, como por ejemplo estas figuras edición coleccionista de Little People. También vemos los Funkos del Chavo y el Chapulín Colorado. También tengo esta lonchera del Chapulín Colorado de los años 70, que sin duda es una de las piezas de Chespirito más complicadas de encontrar en buen estado. Y la verdad es que tuve bastante suerte para encontrarla. Esta es la réplica del chipote chillón que usaba Chespirito en el programa, y a su lado podemos encontrar algunos peluches, como por ejemplo este de Kiko, el Chavo y el Chapulín. Y enfrente de ellos tengo un par de VHS, del Chavo del 8 junto con el termo del Chapulín Colorado, que en los años 70 venía con la lonchera que les acabo de mostrar. De igual forma vemos las pastillas de Chiquitolina, la chicharra paralizadora, de este otro lado hay más peluches, figuras bootleg y esta gorra de Kiko, que por cierto me la compraron cuando tenía como 7 u 8 años. Esto fue en un circo donde pude conocer y darle un abrazo a Carlos Villagrán Kiko, por lo que le tengo bastante cariño a la gorra. Igual de este lado están estas figuras bootleg de la vecindad del Chavo. Por cierto que hace poco las agregué a la colección, y es que la verdad me gustaron bastante, ya que a pesar de ser figuras bootleg o piratas, están súper bien hechas y pintadas, lo que es bastante raro de encontrar en este tipo de piezas. En medio de esta parte de la colección tengo una de las fotografías de Chespirito que más me gusta, y lo podemos ver que está escribiendo.
y en la parte de arriba encontramos la gorra del Chavo, que como ya les comenté, es la que suelo usar en los videos. Al lado de la parte que acaban de ver, tengo este mueble, que se divide en 4 pisos. Y en este primer piso vamos a ver cosas bastante interesantes, como por ejemplo la primera edición del diario del Chavo del 8. Que por cierto, cuando lo compré me di cuenta que venía autografiado por Chespirito. Esto que ven en pantalla son algunas monedas mexicanas de los años 70s y 80s. Y esta que está de frente es de un peso mexicano, que por cierto es como la que Don Ramón le da al Chavo cuando este se pone a vender aguas frescas. De igual forma vemos más piezas como el vinilo Romay del Chapulín Colorado y el chanfle. También un reconocimiento del canal que en alguna ocasión me dieron cuando fui a una convención como invitado. Algo que me gusta mucho de esta parte de la colección son estas figuras de los caquitos. Vemos al Chompiras, el Botija y la Chimoltrufia. Son uno de los muñecos que más me emociona tenerlos, ya que son bastante complicados de encontrarlos bien hechos, ya que la única que salió de forma original, más no oficial, fue la Chimoltrufia, ya que si ponen atención se darán cuenta que el Chompiras y el Botija tienen el molde del Chavo del 8 y Ñoño. En pantalla tenemos algunos de los juguetes del Chapulín que McDonald's sacó, y en la parte de arriba de este piso tengo todos los llaveros de los personajes de Chespirito, que por lo menos aquí en México, en el año del 2023, fueron toda una locura este tipo de llaveros. Para comenzar este segundo piso, podemos ver un boleto de cuando Chespirito falleció y se le hizo un homenaje en el Estadio Azteca en el año del 2014. Como pueden ver, en este segundo piso tengo muchas de las colecciones que ya han visto en los videos del canal, como figuras de McDonald's, Voilà, Negrito Bimbo y figuras de juego de mesa, por lo que aprovecharé para hablarles de los objetos que no suelo mencionar constantemente. Lo que están viendo en pantalla son dos plumones, los cuales fueron utilizados por Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, y por María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, para darme su autógrafo. El hijo de Chespirito me firmó dos fotografías. Una de ellas es esta que están viendo en pantalla, en donde lo vemos junto con Chespirito en una escena del Chapulín Colorado. En la parte de abajo, como ya les mencioné, están todas las figuras de tamaño pequeño, que normalmente eran el juguete que venía en algún producto como promocional. Estas envolturas del Chavo del 8 y el Chapulín Colorado que se ven aquí en la esquina eran de unos cacahuates, que en alguna ocasión yo venía en el camión de regreso a mi casa y alguien se subió a venderlos, por lo que no dudé ni un minuto en comprarlos, pero la verdad es que a la hora de probarlos, pues no me gustaron bastante. Estaban como... no sé, sabían algo raros, por lo que solamente guardé las envolturas. Aquí podemos ver más y más figuras de los personajes de Chespirito. Y aquí tengo una foto de cuando fui por primera vez al restaurante temático de Chespirito, Chanfle recontra Chanfle. Y aquí al lado está una fotografía autografiada por Chespirito y Florinda Mesa. Sin duda este es uno de mis pisos favoritos de la colección, ya que fue el piso donde originalmente comenzó la colección y poco a poco se fue expandiendo a todo lo que están viendo en el video. Y una vez dicho esto, pasemos al siguiente piso. En esta parte de la colección hay pocas figuras, ya que la mayoría de cosas que tengo aquí son DVDs de las películas de Chespirito, como por ejemplo aquí se alcanza a ver el Chanfle, Charrito, Don Ratón y Don Ratero, y claramente algunos episodios de los programas de Chespirito, además de algunas de las primeras temporadas del Chavo animado, ya que la verdad en lo personal considero que esas fueron de las mejores. Una de las piezas de la colección a la cual le tengo bastante aprecio es este muñeco del Chavo dentro de su barril, ya que fue hecho por mi mamá y está elaborado en su mayoría por cartón. Al lado tengo algunas revistas y libros de Chespirito, pero esas en un momento las veremos. Para acabar con este piso, tengo que resaltar esta muñeca de la Chilindrina, la cual me llamó bastante la atención que toda su ropa cuida absolutamente todos los detalles de la vestimenta original que usaba María Antonieta de las Nieves, y es que solo basta con verla. Y ahora sí, vayamos al cuarto piso de este mueble, pero se me ocurre una mejor forma de que puedan ver todo de forma más sencilla. Y ahora sí, acomodé todo de esta forma para que lo puedan apreciar mejor, así que veamos.
Este es un dibujo del Chavo Animado que me regaló una prima. Y aquí a su lado podemos ver algunas teleguías, en donde, como lo indica su nombre, eran revistas que te anunciaban lo que iba a pasar en la tele durante la semana y que regularmente tenían en la portada a las celebridades del momento. Y tal es el caso de estas. Que como curiosidad, esta que están viendo en pantalla es de 1974 y la pudimos ver dentro del programa, en una escena en la que Kiko y el Chavo van a preparar unas tortas de jamón. Esta de la Chilindrina con Doña Florinda es del año de 1978 y al lado tenemos esta del Chavo, que la verdad es una de mis preferidas. Aquí está Carlos Villagrán en portada y es del año 1977. De nuevo tenemos a Kiko, pero ahora está con Olga Briskin. Aquí está el Chanfle en portada del año 1979, obviamente haciendo publicidad a la película que se estrenó en ese año. Esta sin duda es mi favorita y vemos al Chapulín Colorado junto con Rubén Aguirre, que muy seguramente es la primera aparición en la portada de la teleguía del Chapulín Colorado. Aquí vemos en portada al payaso Cepillín y junto tenemos una película, la cual cuando yo era niño le hice un dibujo para ponerla de portada y unos cuantos años después, en el año 2012, logré que Ricardo González Cepillín me lo firmara. Esta historieta pues obviamente no necesita presentación, ya que de seguro la llegaron a ver salir en los programas, ya que en algunos capítulos ya sea Kiko, Don Ramón o el Chavo salían leyéndolas. Aquí tenemos una carta de un juego de lotería, con la que me gané este peluche, en el segundo aniversario del restaurante Chanfle recontra Chanfle, donde estuvo el hijo de Chespirito y la nieta de Chespirito, y la firma que ven es de ella. Estos son afiches de la película Charrito de 1984, que probablemente sea mi película favorita de Chespirito. Como se darán cuenta, esta es una revista de cuando Chespirito falleció, pero realmente el valor especial que tiene para mí es porque en una de las páginas salgo con mi papá entre todo el público presente en el Estadio Azteca. En los años 90, Florinda Mesa sacó estas historietas de la Chimoltrufia, en donde se adaptaban muchos de los sketches que veíamos de los caquitos, y también teníamos una que otra historia original. Esto que ven aquí es uno de los muchos álbums que tengo del Chapulín Colorado y el Chavo, que salieron en el año 2020, y fue en tanta mi emoción que lo he de haber llenado yo creo que unas 3 veces sin problema, y que por cierto fue el primer video que hice para este canal. No contaban con mi astucia, es un libro que en su mayoría está conformado por puros dibujos de artistas, homenajeando a Chespirito, y la verdad es muy interesante ver a los personajes en tantos estilos diferentes. Aquí tenemos la autobiografía de María Antonieta de las Nieves, la cual está firmada por ella, ya que tuve la oportunidad de conocerla en noviembre del año 2023, y por cierto, en el canal ya hay un short en el que te cuento la aventura, así que te invito a que vayas a verlo. Y finalmente tengo este anuario de 1945 del Colegio del Valle de México, escuela en la que Chespirito estudió, y por lo tanto dentro de sus páginas podemos encontrarlo en diversas fotografías, junto con sus compañeros. En el canal ya hay un short por si quieres saber más de esto. Y ahora es el turno de que veamos los discos. Para comenzar está este que probablemente sea uno de los más conocidos por su característica portada. Arriba está este de la Chilindrina. Podemos ver uno de Kiko, que la verdad en cuanto a la portada es uno de mis preferidos por lo original que es. Tengo este que es de la obra de teatro Títere, obra de los 80s que fue producida por Chespirito y toma como base el cuento de Pinocho. En este vinilo es evidente que es uno especial de Kiko en torno a la Navidad, pero no puedo dejar de resaltar lo llamativa que es la portada. Este autografiado por la Chilindrina lo conseguí junto con este otro, que también viene autografiado, solo que este está en la parte de atrás de la colección, con este de Kiko y el disco de Eso Eso del Chavo. En el año de 1979, las Naciones Unidas lo consideraron como el Año Internacional del Niño, y es por eso que se llevó a cabo un festival de la canción infantil, en donde participó el elenco de Chespirito, y es de ahí de donde sale este disco. Que si a mí me lo preguntas, este debe ser el disco más complicado de encontrar relacionado a los personajes de la vecindad del Chavo. Así cantamos y vacileamos en la vecindad del Chavo es sin duda el disco más conocido de los personajes de Chespirito, y sin duda el más emblemático. Aquí podemos ver una colaboración entre Kiko y las ardillitas de Lalo Guerrero. Estos dos son discos sencillos de 7 pulgadas, en donde cada uno trae dos canciones. Trae las canciones de Oye Escúchalo, Un Año Más y La Ciruela Pasa junto con la canción del Chapulín Colorado. Igual tengo estos de Cepillín, que han salido durante las búsquedas de discos de Chespirito. Y
Y para no salirnos del tema de los discos y los libros, está esta enciclopedia, la cual ya tiene su propio video en el canal, y que es bastante interesante, ya que cada libro está dedicado a un personaje de la vecindad del Chavo, y además por cada tomo traía un DVD con un par de episodios del programa. Como tal, estas playeras no las considero parte de la colección, porque realmente es la ropa que suelo ocupar, pero pensé que igual era un buen momento para mostrárselas. Esta es una sudadera del Chapulín Colorado, y es la que suelen ver que traigo en los videos. Sin duda, esta es una de mis playeras favoritas, y la verdad, aunque no lo parezca, este año 2024 va a cumplir 10 años, ya que me la compraron cuando Chespirito había fallecido, y por lo tanto comenzaron a sacar mucha ropa con diseños bastante interesantes. Y de este lado está esta del Chapulín Colorado, bastante musculoso y tatuado, que fue un regalo de Navidad de la mamá de mi mejor amigo. Y ahora pasando las playeras del Chavo, no podía empezar con otra que no fuera esta, que fue un regalo de Adán, uno de mis mejores amigos, y que como se podrán dar cuenta, es de los homenajes de cuando Chespirito falleció. Esta la verdad que es bastante simple, pero siempre me ha gustado mucho. La imagen, si se dan cuenta, intenta emular una publicación como de Instagram, pero de ahí en fuera la verdad que es bastante normal. Y finalmente tengo esta, que me dio bastante gracia que emula ser la portada del juego Grand Theft Auto San Andreas, ya que tiene la misma estética, solo que con los personajes de Chespirito. Por falta de espacio, la verdad que muchas cosas se encuentran guardadas, porque ocupan mucho espacio, porque las tengo repetidas o simplemente porque su historia me pareció que lo mejor sería que tuvieran su propio video, y así ya no hacer más largo este. Como por ejemplo estas fotografías inéditas de Chespirito y sus personajes, que claramente algo tan especial merece su propio espacio. Y esta fue mi colección. Ya sabes que si el video te gustó, puedes apoyarlo regalándome un like y compartiéndolo con tus amigos. No olvides suscribirte. Y además quiero invitarte que si quieres compartir tu colección de Chespirito para un futuro video, puedes mandarme fotos al Facebook y correo que estás viendo en pantalla. Así que ya lo sabes. Si quieres ver más, nos vemos en el próximo video. Por el mismo canal y a la misma hora.